Hola, mi vicine. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hace mucho tiempo no nos veíamos. Para los que no me recuerdan, o para los que ya me recuerdan, pero igual una vez más me presento, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña. Y hoy vamos a tener, por fin, después de 2 veces que tuve que aplazar por algunos problemas técnicos, la décima charla. Hoy vamos a tener la décima charla sobre el pueblo Muisca. En este caso vamos a trabajar sobre las lenguas indígenas y sobre los pueblos aborígenes, sobre los pueblos indígenas. Esta charla forma parte de un ciclo de otras charlas que he ido desarrollando desde tiempo atrás, que han ido enfocadas en trabajar varios aspectos del pueblo Muisca. Entonces, desde aspectos culturales, desde la mitología, desde la religión, desde las tradiciones alimenticias, desde los mercados. Muchas otras cosas que se han ido trabajando sobre el pueblo Muisca. Y esta charla, la décima charla, y las siguientes, por lo menos, no sé, las 2 siguientes, van a trabajar y en ellas voy a abordar el tema del Muiscubún, la lengua Muisca. En este caso, bueno, pues una vez más, les recuerdo, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, soy lingüista de la Universidad Nacional, miembro del grupo de investigación Muiscubún de la Corporación Cosmogonías. Y también por parte de mi familia materna, del pueblo de Pachavita en Boyacá, soy descendiente del pueblo Muisca. Y desde allí, desde este territorio, es donde empiezo también a hablar un poco de mis creencias, de mis orígenes, del proceso de autorreconocimiento y de lucha que he tenido desde hace ya varios años. Y qué es lo que me lleva también a acercarme cada vez más a los pueblos indígenas de estos territorios, al pueblo Muisca. También a luchar desde la investigación, desde la investigación de mi propia carrera, desde lo académico, pero también desde lo cultural, desde lo patrimonial y desde todas las cosas que nos componen como pueblo. Entonces, bueno, los saludo también para muchos otros pueblos indígenas americanos y para muchas otras comunidades. Hoy que es 20 de junio, es el solsticio de verano de aquí a mañana. Entonces, para muchas comunidades, esta es una fecha muy importante porque marca el fin del año y un nuevo año. Entonces, para todos aquellos que también encuentren en este día y en el solsticio también un acto de celebrar, de resistir y de luchar, pues los saludo a todos ustedes. Entonces, bueno, como les decía, otra vez volvemos a las charlas que venía desarrollando tiempo atrás. En este caso, como les digo, voy a trabajar el tema de Muiscubún, lenguas y pueblos originarios. Entonces, hoy voy a hablar de un tema ya un poco más propio en términos de los conocimientos que he tenido y es desde la lingüística. Hoy voy a tocar un poco más el tema de la lingüística, no tanto de la antropología o de la etnohistoria como los que trabajé anteriormente en las otras charlas. Y pues espero que sea de mucho gusto y de mucho agrado para todos ustedes, igual como ustedes bien lo saben. Bueno, para las personas nuevas de pronto no, pero para los que ya han visto y han seguido estas charlas, yo siempre he tratado en lo posible de que estas charlas giren alrededor de dos ejes. Uno, que es el eje de lo académico, de lo investigativo, de las fuentes, de los documentos, para justificar también todo lo que se está diciendo aquí, o los trabajos que se han hecho, o lo que se habla dentro del pueblo Muisca y de otros pueblos cercanos. Porque lo que les decía, es importante tener esto que puede justificar las ideas, los postulados, las cosas que les voy a comunicar y que vamos a aprender y que compartimos en estos espacios. Pero también se tiene un eje que es el eje de lo experiencial. Entonces, a través de experiencias de la vida cotidiana que he podido tener o del contacto con otros compañeros indígenas o con otras comunidades o trabajo en zonas urbanas o rurales o con otros compañeros muiscas también, pues puedo hablar y puedo aportar un poco más a estas discusiones sobre estos temas. Entonces, de esa manera, no nos volvemos tan académicos, no hablamos solamente desde la academia, desde las fuentes, sino también podemos hablar desde la experiencia de nuestra vida cotidiana, que es supremamente importante para no desligar a ningún tema del otro. Ambos son supremamente necesarios en todo esto. Entonces, bueno, otra vez los saludo a los que se están uniendo. Bueno, les invito y los insto a todos ustedes que están viendo en este momento la charla, que vayan formulando desde ya sus preguntas en la medida en que me vayan escuchando, en la medida en que vayan surgiendo temas o cosas que no conozcan o conceptos que les pueden llegar a ser problemáticos o algunos comentarios o preguntas al respecto. Es muy importante. Ya lo había dicho en anteriores charlas y es que
La idea es yo no hablar por hablar, sino también poder aprender de ustedes, conocer de ustedes, y poder generar un tejido de conocimientos, de sabiduría y de muchas otras cosas relacionadas con este tema tan importante. Entonces, por favor, desde ya, váyanse preparando, vayan formulando preguntas. Y bueno, entonces en la charla y por fin en el día de hoy, voy a trabajar tres temas. No puedo hablar de la lengua muisca, no puedo hablar del muiscubún. Si antes, por ejemplo, no empiezo a hablar de otras lenguas con las que el muiscubún está relacionado, y si antes no hablo de lenguas indígenas, y si antes no hablo de las lenguas indígenas dentro de este país, es decir, no voy a hablar de una vez directamente sobre este tema, sino antes es importante ofrecer un contexto sobre qué son las lenguas indígenas, cuál es el panorama de las lenguas indígenas en este país, porque no voy a hablar de forma global, sino desde la perspectiva al menos de Colombia. Porque de esa manera y en la medida en que se vaya desarrollando esta charla, es posible y se puede en las siguientes charlas poder ya abordar el caso del muisca, del muiscubún, de nuestra lengua, y de esa manera ya poder entender cada cosa que estamos diciendo y cada cosa que voy a decir partiendo de un contexto. Es supremamente importante. Y más porque la lengua muisca, para quienes lo saben o para quienes no, pues igual está en un proceso de revitalización, perdón, de revitalización y de lucha por parte de las comunidades reconocidas o no reconocidas por el Estado, pero también por la misma academia, por las mismas instituciones, en un proceso de revitalización cultural y lingüística. Entonces, es muy difícil hablar de nuestra lengua, de nuestro pueblo, del pueblo muisca, si antes no empezamos a hablar de todos estos aspectos generales que llegan a competir. Entonces, la primera parte de esta charla va a girar sobre un contexto general sobre las lenguas en Colombia y ya más especificado a las lenguas indígenas. La segunda parte ya tiene que ver con la familia lingüística chibcha y las lenguas chibchas. Había una tercera parte, pero creo que por asuntos de tiempo no voy a alcanzar. Que en este caso tenía que ver con, déjenme un momentito, con la diversidad lingüística del territorio cundiboyacense a la llegada de los españoles. Sin embargo, por razones de tiempo y porque estos dos anteriores temas pues abarcan bastante, bastante discusión, entonces procuraré desarrollarme mejor en estos anteriores y dejamos ese tercero para la siguiente charla. Entonces, bueno, es importante primero hablar y creo que es uno de los grandes retos que a veces nosotros tenemos como lingüistas, es explicar qué es nuestra carrera, para qué estudiamos los lingüistas, qué es un lingüista, qué hace un lingüista en Colombia. Bueno, yo parto de una definición de un profesor que en algún momento me dictó una materia, lingüística general, en la que, y que me pareció bastante pertinente y me agradó bastante, y es que los lingüistas, así como los filólogos, somos científicos del lenguaje. Es decir, todo lo que es lenguaje, todo lo que es susceptible de comunicar, interpretarse, significar, nos compete a nosotros como investigadores, como profesionales, como docentes. Y nuestra área de trabajo como lingüistas va a estar enfocada en muchas áreas del lenguaje. Entonces va a ser desde los lenguajes visuales, desde los lenguajes escritos, desde los lenguajes, por ejemplo, ya cuando son lenguas, es decir, ya cuando son idiomas. Los lenguajes, por ejemplo, en este caso ligados, digamos, con la comunicación animal también, aunque esto ya empieza a acercarse un poco más hacia la biología, pero también los lingüistas, digamos, que hemos coqueteado un poco con todos estos temas. Y ya digamos que en mi caso, por ejemplo, como lingüista, el lingüista también se enfoca mucho en trabajar el tema de las lenguas, ya desde una perspectiva estructural, desde su fonética, su fonología, la sintaxis, desde aspectos estructurales, pero también el lingüista trabaja muchas cosas como, por ejemplo, políticas de lenguas, programas de recuperación de lengua, de revitalización lingüística, se trabajan cosas relacionadas con comunicación y con cultura, semiótica, análisis del discurso, es decir, una vez más, somos científicos del lenguaje y el universo en el que podemos trabajar los lingüistas es supremamente grande. Y dentro de ese gran universo, entonces ya aterrizándolo a algo mucho más puntual, está el universo de las lenguas. Y en ese universo de las lenguas, es decir, todas las lenguas orales, pero también gestuales, nos competen a nosotros y pues a su vez
nos llevan también a abordar, en este caso, y ya en el caso colombiano, y en mi caso un poco más particularmente, las lenguas americanas, las lenguas colombianas, las lenguas indígenas. Entonces, eso a grosso modo es una muy pequeña explicación de qué es lo que hace un lingüista, aparte obviamente de investigar todos estos temas, también como docentes o también como investigadores o también como asociados a otros proyectos, a otras disciplinas, trabajando desde otras perspectivas interdisciplinares, vamos a ir apoyándonos dentro de nuestro propio trabajo. Entonces el trabajo del lingüista es supremamente importante porque se va a ver apoyado, por ejemplo, desde la antropología, desde la biología, desde las ciencias naturales, desde la geografía, desde las matemáticas, es decir, desde la sociología, desde el trabajo social. La lingüística es una ciencia que en este caso, y es una disciplina que interdisciplinarmente funciona muy bien, porque el universo del lenguaje es prácticamente inherente a gran parte de lo que vemos en nuestra vida cotidiana y está prácticamente en todo. Entonces, bueno, así partiendo un poco más así por encimita de qué es lo que hacemos los lingüistas. Cuando hablamos entonces de la primera parte de esta charla, que es el contexto general sobre las lenguas indígenas en Colombia, yo quiero partir primero de una aproximación a las lenguas en Colombia. Entonces, no sé si ustedes se han hecho alguna vez una pregunta sobre cuántas lenguas hay en el país, si en algún momento en su universidad, en el colegio, en la casa, ¿alguna vez les han hablado de las lenguas que se hablan en este país? No sé si lo han pensado en algún momento o si saben que no solamente el español es la única lengua que se habla en este país, el castellano, como también le suelen llamar, sino que en este país se hablan muchas otras lenguas, decenas de otras lenguas que no necesariamente son el castellano, no son el español, que son lenguas indígenas, que hay lenguas criollas, que hay una lengua de señas colombiana. Entonces digamos que empezar a conocer, bueno, empezar a hablar del Mixcoún nos lleva finalmente a esta categoría tan general que es primero hablar de un contexto. Porque todavía dentro de la misma institucionalidad, dentro de la misma educación que a veces se nos imparte o dentro de la misma cultura del pueblo colombiano o de nosotros como habitantes de este territorio, no conocemos realmente muy bien la realidad de este país o no conocemos realmente bien cuánta diversidad nos rodea finalmente y cuánta de esa diversidad tiene que ver con nosotros. Entonces, bueno, para los que saben o para los que no saben, les cuento por encima. Colombia tiene 70 lenguas, 70 lenguas, y eso que hay muchas otras que aún están en procesos de reconocimiento, porque son lenguas muertas, son lenguas extintas, que se dejaron de hablar, pero que están en proceso de revitalización y que podrían incluso, si son reconocidas, que eso es un proceso que están adelantando las mismas comunidades y también en asociación con la academia y con el mismo Estado, tratar de ser reconocidas, puede que haya más de 70 lenguas. Digamos que oficialmente, y esos son los datos que se arrojan, hay 70 lenguas en Colombia. Entonces, una de esas 70 lenguas es el español, es el castellano, donde según las leyes, según la Constitución y según la oficialidad, es la lengua oficial de Colombia. Sin embargo, bueno, aquí nos damos cuenta que la oficialidad pues, puede llegar a ser un poco problemática. Porque realmente el hecho de reconocerse muchas veces como parte del Estado colombiano y de una única gran cultura nacional, pues obviamente es problemático para muchos. Sin embargo, bueno, de esas 69 lenguas que quedan después de la del castellano o el español, estas lenguas están subdivididas en 65 lenguas. 65 lenguas que de las 70 que se hablan en este país son indígenas. Es decir, son lenguas de los habitantes ancestrales y de los habitantes originarios de estos territorios, del territorio colombiano, de nuestros antepasados, de nuestros pueblos y de cada uno de nosotros que está relacionado con los pueblos ancestrales. Dos de esas lenguas, dos lenguas de esas 69, aparte del castellano, son lenguas criollas. Es decir, son lenguas, en este caso, que son una amalgama de otras lenguas y que con el tiempo se fueron estableciendo como lenguas maternas, es decir, partemos de unos pidgins, que con el tiempo se fueron desarrollando en unas comunidades de habla en particular y que se consolidaron, se transmitieron, se enseñaron y generaron y se convirtieron en lenguas. Entonces hay dos lenguas criollas en Colombia, una de ellas es el palenquero,
que es una lengua que se habla en San Basilio de Palenque, es una lengua que tiene elementos, por ejemplo, de lenguas africanas, del portugués, del español, es decir, es una amalgama de muchas otras lenguas, pero que con el tiempo se consolidó, se desarrolló de forma propia y generó lo que hoy en día es el palenquero de San Basilio. Es una lengua muy interesante, es una cultura y es un pueblo muy valioso. Muchos no los conocen, muchos no conocen la existencia de las lenguas criollas, pero allí están. Y otra de esas lenguas es la lengua criolla de San Andrés, el sanandresano, que es una lengua que tiene una base léxica del inglés, algunas cosas del español, otras del francés. Entonces, esta lengua en este caso se habla pues en las islas de San Andrés y Santa Catalina y Providencia, y es otra lengua criolla que se habla en el territorio nacional y que forma parte de ese acervo cultural y lingüístico que tenemos en este país. Y otra lengua de esas 70 lenguas que hay en este país es la lengua de señas colombiana. Sí, la lengua de señas es oficial también en este país, es una lengua, no es un dialecto ni es una lengua de manos, su nombre es lengua de señas colombiana. Y en este caso, todas esas lenguas que les he comentado anteriormente son parte de las lenguas que se hablan en este país, pero también, como les decía anteriormente, imaginemos cuántas otras lenguas que están muertas o que están extintas, pero que están en un proceso de revitalización y de autorreconocimiento, podrían llegar a tener la oportunidad y la posibilidad también de convertirse en y ser reconocidas como otras lenguas, aparte de las 70 que ya hay en este país. Entonces, en esa medida nos encontramos ante un panorama en Colombia de una diversidad lingüística enorme. Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad, pero también es uno de los países más ricos en diversidad humana, en diversidad cultural y en diversidad lingüística. A comparación, por ejemplo, de otros países en el mundo, donde en sus territorios nacionales, por ejemplo, en un solo país solamente se hablan dos, tres lenguas, incluso tal vez una, y sus variedades dialectales. En este caso, Colombia tiene una variedad de lenguas tan grande que muchas veces parece hasta extraño, por ejemplo, para nosotros como los lingüistas, imaginar que de pronto otros no conozcan de esto, pero también nos llevamos a preguntar, bueno, ¿qué tanto del tema de las lenguas y de la lingüística y todos los aspectos relacionados con esto pueden llegar a saber otras personas? En el colegio, en la escuela, en el hogar, en la vida común y corriente, ¿estos conocimientos se hablan, se conocen? Entonces la idea, digamos que bueno, también en esta charla es poder a todos los que están interesados y a todos los que les interesan estos temas en particular, poder acercarse un poco más a esta realidad de las lenguas que se hablan en nuestro país, de ese contexto general del panorama lingüístico de este país, para ya después, en las siguientes charlas, irnos por una de esas lenguas que se hablaron y que están en proceso de volverse una vez más a hablar acá en Colombia, que es la lengua muisca. Entonces, cuando yo ofrezco un contexto general y cuando les muestro un contexto general de las lenguas indígenas y bueno, y todos los otros temas que voy a trabajar a lo largo de esta charla, quiero comentarles igual algunas fuentes que les pueden ser muy útiles si quieren seguir investigando o si quieren seguir leyendo un poco más al respecto. Entonces, por ejemplo, hay un trabajo muy bello de María Estela González de Pérez. Ella fue una lingüista que falleció el año pasado, de Duitama. Ella siempre se enfocó con el tema de las lenguas, con la lengua muisca y con las lenguas chibchas. Y es una investigadora que nos ofrece un interesante trabajo que se llama Trayectoria sobre los estudios sobre la lengua muisca o chibcha. Es un trabajo muy interesante si ustedes quieren acercarse con el tiempo, y ya lo hablaremos en las siguientes charlas. Empezó a trabajar sobre esta lengua, sobre la lengua muisca, y también nos habla un poco sobre las lenguas indígenas que se hablaron en Colombia a lo largo de su trabajo. Hay otra investigadora, que es una investigadora costeña, creo que es de Santa Marta, si no estoy mal, María Trillos Amaya. Ella tiene un trabajo muy bonito sobre las lenguas indígenas colombianas que se llama Pasión y Vida de las Lenguas Colombianas. Es un trabajo muy interesante que sacó en asociación con Colciencias. Y nos habla mucho, no tanto desde una perspectiva súper investigativa y súper academicista, de las lenguas indígenas, de sus hablantes, de su situación, de cómo están las lenguas en este país, su vitalidad y bueno, otras cosas mucho más importantes y más relevantes que solamente la descripción gramatical. También, si se quieren acercar un poco más sobre este tema, del contexto general sobre las lenguas indígenas en Colombia, y también en general sobre las lenguas, hay un trabajo de un lingüista inglés que es David Crystal,
que tiene un libro que se llama La muerte de las lenguas. Este texto de él nos acerca mucho sobre cómo las lenguas, qué pasa cuando una lengua muere, por qué una lengua muere, qué se puede hacer cuando una lengua muere. Es un trabajo muy interesante que también nos acerca a una realidad de un patrimonio tan importante, pero a veces tan desconocido como el que se tiene alrededor de una lengua, de lo que hablamos todos los días. Y de un lingüista francés que se llama Claude Haguéguez, él hace un texto que se llama No a la muerte de las lenguas, donde aborda unas temáticas semejantes a las del profesor Crystal. También hay varios investigadores que ya en este caso hablan un poco sobre las lenguas chibchas, que ya es lo que nos interesa más en cuestión para ligarlo con el Muiscubún y con la lengua muisca. Es el profesor Adolfo Costén Laumaña. Él fue un profesor costarricense y un lingüista costarricense que trabajó mucho sobre las lenguas chibchas. Y pues en su trabajo sobre las lenguas chibchas, desde la lingüística histórica, él abordó pues también el tema de la lengua muisca. Y un trabajo de Wilhelm Adelaar y Peter Muisken, ellos son dos lingüistas holandeses, del 2004, que se llama The Languages of the Andes, donde trabaja un poco el tema de las lenguas de los Andes americanos. Y pues también se enfoca mucho en abordar el tema de la lengua muisca cuando lo describen a lo largo de su libro. Entonces, les boto estas fuentes, les comparto estas fuentes porque también es importante que si en algún momento quieren consultar sobre estas cosas y sobre todos estos conocimientos, lo puedan hacer. Precisamente la idea también es liberar un poco la información y el conocimiento y desescalarlo de una visión entera o netamente institucional o academicista que también pues todos aquellos que estén interesados en estos temas puedan acceder a ello. Entonces, bueno. Este primer tema o esta primera parte de la charla de hoy, como va a girar con el contexto general de las lenguas indígenas en Colombia, también va a contener un poco el tema de, bueno, ofrecer un contexto de las lenguas en Colombia, hablar sobre la legislación de las lenguas indígenas en Colombia. Yo no soy abogado, pero pues voy a tratar un poco de hacer el intento de hablar sobre algunas de las leyes ligadas al patrimonio lingüístico, al patrimonio cultural de los pueblos indígenas en Colombia, de nosotros también como pueblos. Y voy a trabajar también un poco el tema de por qué muere una lengua en esta primera parte y cuál es la relación en este caso entre lengua y cultura. Entonces, bien, para la parte del contexto general sobre las lenguas indígenas en Colombia, quiero utilizar una cita del libro del profesor David Crystal, donde nos habla un poco de cómo, desde la perspectiva del trabajo de este lingüista inglés, se conoce o se sabe acerca del tema y de cómo se están trabajando y de cómo se ve la situación de las lenguas indígenas en Colombia. Entonces, bueno, les voy a leer. En muchos lugares se hace difícil desentrañar los factores políticos y económicos. La desaparición de varias lenguas en Colombia, por ejemplo, se ha atribuido a una mezcla de circunstancias hostiles. Una de ellas arranca de una historia de conflictos militares en los que varias comunidades indígenas han sido exterminadas, y se sabe que hay una treintena de lenguas que han desaparecido desde la llegada de los españoles. Hoy en día, el conflicto se ha complicado y en él toman parte diversas fuerzas regulares, paramilitares, de la guerrilla y del narcotráfico que operan en las zonas rurales. Los miembros de estas comunidades étnicas se encuentran inmersos en estos conflictos, acusados a menudo de ser sospechosos de colaborar con uno de estos bandos contra el otro. Y otro de los factores de hostilidad tiene su raíz en la explotación de pequeñas comunidades por parte tanto de organizaciones internas del país como extranjeras, y donde se dan condiciones de esclavitud laboral en la producción de caucho a lo largo del río Amazonas o de migraciones forzadas de las zonas rurales a las ciudades. Cualquiera que sea el balance de las causas, el resultado se traduce siempre en una alarmante mortandad y en una desintegración a corto plazo de la comunidad. Entonces, esta es una cita del trabajo del profesor David Crystal sobre la muerte de las lenguas, donde para acercarnos a este contexto de las lenguas en Colombia y de las lenguas indígenas, pues parece ser un panorama desolador. Parece ser un panorama no distante mucho de la realidad que estamos viviendo actualmente en el país. Y también nos habla con crudeza de cómo las comunidades, por ejemplo, indígenas en este caso, han tenido que vivir dentro de este país o vivir dentro de sus propios territorios, pero también, por ejemplo, ser víctimas tanto de la indiferencia por parte del Estado, del desconocimiento de sus tradiciones, de su lengua, del desplazamiento de sus territorios, de violencia por parte de grupos paramilitares y de la guerrilla. Entonces, hay que entender que
Las lenguas siempre van a estar ligadas con sus hablantes, siempre van a estar ligadas los unos a los otros. Si una lengua, si un hablante desaparece, muere o fallece o lo que sea, es casi que natural también entender que su lengua se va con él. Entonces, si estas comunidades, si las comunidades indígenas, si nuestros pueblos indígenas desaparecen en este país o son víctimas también de la discriminación, de la persecución, del asesinato, del olvido, de la indiferencia, es claro que también sus lenguas se van a ver afectadas, sus tradiciones, sus formas de vida, su territorio. Entonces, una vez más, lengua y cultura, y asimismo hablantes, lengua y cultura, siempre van a estar relacionados los unos a los otros. Entonces, cuando nos acercamos a este panorama de las lenguas indígenas en Colombia, a veces parece ser un panorama desolador. Muchas veces porque no todos en Colombia saben realmente cuántas lenguas, por ejemplo, se hablan en el país, cuánta diversidad lingüística hay en el país, cuánta diversidad cultural hay en este país, sino también que se suele desconocer las afectaciones, los daños y las problemáticas que muchas de las comunidades que hablan otras lenguas en este país, aparte del español o el castellano, tienen que vivir en su día a día y que son desconocidas para muchos de nosotros en las ciudades o en los pueblos, incluso en los campos, porque sus territorios son demasiado lejanos de de las ciudades y que por tanto parece que estas cosas no llegaran a nosotros. Entonces, parte también de conocer este panorama de las lenguas es también darnos un panorama de cómo están los pueblos en nuestro país, de cómo están viviendo, de qué sucede con ellos. Porque más que interesarnos por las lenguas indígenas en Colombia, debemos tener un interés mucho más grande, que es también por sus hablantes, por las comunidades, por las cosas que también ellos están viviendo. Entonces, bueno, como les decía, partiendo de este panorama de estas 70 lenguas que hay en Colombia y más, dependiendo de otras que se vayan reconociendo o revitalizando a lo largo del tiempo, también quería ofrecerles una cita de del profesor Willem Adelaar, que es un lingüista holandés, donde nos habla un poco también del papel que juega el Estado, en este caso, no el Estado colombiano, él lo sitúa más en este caso a los estados sudamericanos, respecto al interés que ellos tienen sobre las lenguas indígenas. Es decir, o sobre las lenguas de las comunidades minoritarias. Entonces, bueno, si me permiten. Bueno, el profesor Adelaar nos dice: desde luego, la indiferencia por parte de los estados no ayuda, porque si no se hace nada para contrarrestar una tendencia hacia el declive, la situación sencillamente se seguirá deteriorando. Entonces, muchas veces el desconocimiento que suele tener el Estado colombiano sobre los pueblos minoritarios o sobre las comunidades indígenas o sobre lo que no es la mayoría o lo mayoritario tiende a estar precisamente ligado con la indiferencia, con pobres políticas, en este caso por parte del Estado o con intervención por parte de él, para mejorar la calidad de vida de las personas de estas comunidades. Y de esta manera, esa indiferencia conlleva precisamente a que todos estos problemas que ya vienen atravesando las comunidades, como la discriminación, el olvido por parte del Estado, la carencia, por ejemplo, de una educación propia o de una educación o que llegue la educación estatal también, el hecho, por ejemplo, de no tener, digamos, ayudas económicas o impulso en su desarrollo económico, hace que estos problemas que siguen atacando a las comunidades sigan degradando también sus formas de vida, sigan erosionando también su historia y especialmente y con el tiempo eso va a ir repercutiendo en su lengua. Entonces, ante este panorama general que les ofrezco y que les comparto sobre las lenguas en nuestro país, quiero hablarles en este caso ya de la legislación de las lenguas indígenas en Colombia. Colombia tiene una legislación sobre lenguas indígenas y no sé cuántos de ustedes en este caso la conozcan o las conozcan, pero es muy importante también saber, sean si ustedes compañeros muiscas que están viendo este video o compañeros de otros pueblos o personas interesadas también en este tema, es importante conocer sobre estos temas porque, bueno, si las leyes están, es importante también, uno, saberlas usar, demandarlas también y saber aplicarlas. Porque esa es la cosa. Cuando vaya a hablar un poco más sobre el tema de la legislación de las lenguas indígenas en Colombia, nos vamos a dar cuenta que aunque las leyes existen o están dadas, la implementación de las leyes, la aplicación de las leyes,
y el hacer que estas leyes se cumplan y tengan un efecto y tengan un impacto positivo para las comunidades o para quienes deberían beneficiarse de ellas, bueno, esa es otra cosa. A veces está muy lejana esta realidad. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco sobre la legislación de lenguas indígenas. Entonces es importante que, bueno, en la Constitución Política Colombiana, en la Constitución de 1991, hay, en este caso, cuatro artículos, que son el artículo 7, el artículo 8, el artículo 10 y el artículo 70 de la Constitución Política de Colombia, que es un documento que ojalá con el tiempo pudiéramos muchos y pudieran ustedes también seguir profundizando y conocer, que no estuviera necesariamente arrumado o ausente dentro de nuestras bibliotecas. Es importante conocerla porque a través del conocimiento de este documento tan importante es donde también nos cobijamos de unos derechos, de unos deberes y sobre todo también de unas exigencias que podemos hacer el Estado, en especial en estos casos como lo que son nuestras lenguas indígenas y con lo que son nuestros pueblos indígenas y con nuestra propia historia o nuestra propia diversidad cultural. Entonces, estos cuatro artículos, no voy a ponerme a leerlos en este caso para no extenderme, pero ustedes pueden consultar la Constitución colombiana, ustedes la pueden encontrar por Google o pueden comprar el libro y tenerlo allí. Estos cuatro artículos básicamente hablan de el trato que tiene que tener el Estado colombiano y el apoyo o el cobijo que debe brindar el Estado colombiano a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos, no solamente indígenas, sino de los pueblos minoritarios o de los pueblos no necesariamente, sí, no mayoritarios en el país. Es decir, las comunidades afro, las comunidades indígenas, las comunidades gitanas, las comunidades extranjeras. En general, estos artículos tienen que ver con estos temas. Y están en la Constitución Política Colombiana y nos hablan de un intento que ha tenido el Estado, por lo menos a través de las leyes, de empezar a abordar estos temas tan particulares y tan importantes. Porque conociendo un panorama tan difícil, tan dificultoso y tan problemático que suelen tener las comunidades en este país, no solamente desde lo lingüístico, sino desde lo económico, desde lo social, pues bueno, es importante conocer este panorama. Ahora bien, hay una ley que es la ley 185, no, perdón, la ley 1185 del 2008, que es del Ministerio de Cultura. Esta ley es, a ver, la reviso bien. Esta ley es la ley de patrimonio. En esta ley, por ejemplo, en lo que he podido revisar de ella, se habla mucho de también, una vez más, los deberes que tiene que tener el Estado colombiano para con los patrimonios culturales, lingüísticos, pero también arqueológicos, históricos, con muchas formas de patrimonio en este caso que existen en el país. Entonces, esta es otra ley que está al acceso público, también ustedes la pueden consultar por internet. Es una ley que precisamente nos habla de, bueno, las obligaciones que también tiene el Estado y los deberes que también tiene el Estado y el gobierno para garantizar protección, transmisión, documentación y sobre todo divulgación de nuestro patrimonio. No puedo hablar mucho más sobre esta ley, como les dije, no soy abogado, pero igual es importante por lo menos conocer que esta ley existe. Y también hay otra ley en este caso, que es la Ley 21 de 1991. Esta ley surge cuando se aprueba el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Y este convenio, que fue después aprobado aquí en Colombia y que se convirtió en ley, en esta ley, en la Ley 21, nos habla de que, bueno, va dirigido a las comunidades minoritarias, a los pueblos indígenas en general, no solamente de Colombia, sino en general. Y este convenio, el 169, que después se convierte en ley, nos habla, por ejemplo, sobre las obligaciones que tiene el Estado, las garantías que debe brindar, los deberes que también debe asumir por la protección, por la conservación, por la legitimación y por la protección de los asuntos ligados con tierras, con el trabajo, la educación, la comunicación, la administración propia, la seguridad social y los sistemas de salud, también la formación educativa, y no solamente educativa estatal, sino la educación propia, y la política interna que deben tener o a la que deben tener derecho protección las comunidades indígenas. En este caso, como este convenio, el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, nos habla en general a muchos pueblos, no solamente a los pueblos indígenas colombianos,
Pues bueno, cuando se aplica en ley, en la ley 21 de 1991, pues también asume ya y convierte al Estado colombiano en un garante de esta ley, de este documento que se ha aprobado y que existe y que pues una vez más debería también estar al conocimiento o al alcance al menos de nosotros. Entonces, esas leyes que les he mencionado antes están allí también para que como miembros de comunidades indígenas, pero también para miembros de comunidades minoritarias o de pueblos diversos, en este caso, podamos acogernos a ellas, apelar a ellas y exigir también por unos derechos y por unas demandas que en este caso el Estado también debe asumir, que no necesariamente en un contexto como en el que estamos viviendo ahora se ve reflejado, pero es nuestro papel también como ciudadanos y como habitantes de estos territorios hacer velar. Ahora bien, ya otra ley, yo sé que de pronto puede llegar a ser algo engorroso y lamento si de pronto esta vez la forma en la que me dirijo a ustedes cambia un poco, ya no estoy hablando tanto desde la antropología, desde la etnohistoria, desde de estos aspectos que trabajaba en las anteriores charlas, pero me enfoco mucho en la de las leyes porque esto es lo que sustenta y lo que también aprueba y debería cobijar el tema de nuestras lenguas y los aspectos culturales de ellas. Entonces, por eso hago énfasis en esto. Hay otra ley que esta es más reciente, de hecho aquí tengo el documento, es la ley 1381 del 2010. Es básicamente la primera ley que de forma explícita en Colombia y de forma directa se enfoca a las lenguas nativas, a las lenguas minoritarias o a las lenguas diversas, diferentes al español, al castellano o a las lenguas extranjeras de este país. Entonces esta ley, bueno, es la ley 1381 del 2010, que es reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Esta ley ustedes también la pueden consultar por internet, ustedes la pueden buscar ahí en Google, un día así que estén desparchados en la casa o que de pronto como que, ay, me quejarte era como salir o hacer otras cosas, pues bueno, pueden investigar un poco sobre esta ley, es de consulta pública, así que bueno. Esta ley habla ya en particular de los derechos que hay y los deberes también, pero en este caso los derechos que asume el Estado, que tiene el Estado colombiano respecto a las lenguas nativas, pero también los deberes que tiene y lo que debe hacer el Estado colombiano para preservar, promover o legitimar en este caso la protección de las lenguas indígenas, las políticas que debe asumir, los planes de trabajo, los planes de manejo que debe tener también sobre este patrimonio tan importante. Y pues bueno, no les puedo hablar mucho de la ley porque lo que les digo no es el objetivo de esta charla, pero queda a disposición de ustedes que puedan llegarla a consultar. Y igual dentro de esta ley hay algo muy interesante y algo muy importante que la ley misma implementó y que se ha llevado a cabo desde que esta ley surge, cada 21 de febrero, es la implementación del Día Nacional de las Lenguas Nativas en Colombia. Entonces, esta ley en este caso, en el artículo 25, declara, y voy a leerlo, que el 21 de febrero de cada año como Día Nacional de las Lenguas Nativas y anualmente en esta fecha se realzará y se promoverá el valor de la pluralidad lingüística y la diversidad cultural mediante la realización de actos y programas educativos a nivel nacional, en coordinación con las actividades propias del Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, bueno, no sé si sabían la existencia de este día. Y para quienes la sabían, bueno, seguramente colegas lingüistas o también personas interesadas al respecto, es un día que debería ser todos, pero en este caso donde se va a enfocar y donde se habla y se trabaja un poco más sobre nuestras lenguas nativas. Que se generen estos días, por ejemplo, y eso lo han realizado desde los sectores académicos, pero también desde las mismas comunidades, un reconocimiento, denuncia y lucha sobre el tema relacionado con las lenguas, que digamos que no es muy conocido y que también se espera en algún momento que todo esto se conozca y pueda seguirse promoviendo y haciéndose conocer. Y bueno, aparte de eso, y hablarles de esta ley, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ok, bueno, entonces aparte de hablarle de la ley de lenguas indígenas, que ustedes igual pueden consultar, como les digo, por internet, estas son las leyes que surgen desde el Estado colombiano. Estas son las leyes que surgen desde el gobierno de Colombia, desde el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Educación, pero
sería también de mi parte desconocer que las mismas comunidades indígenas, que las mismas comunidades afro, que las mismas comunidades romaníes, como el pueblo gitano, que las mismas comunidades, por ejemplo, que hablan lenguas criollas, o que la misma comunidad que usa y habla la lengua de señas, no lleguen a también tener, a generar y a demandar unas leyes que velen, unas leyes propias que velen por sus lenguas, por sus tradiciones, por sus culturas, que a través, por ejemplo, de órganos representativos como la ONIC, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, o el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, y otras formas de gobierno o de aglomeración de organización, también generan unas políticas y unas leyes propias en favor de sus patrimonios lingüísticos. Entonces, como les digo, no solamente son las leyes que ya existen y que están y forman parte del Estado colombiano, sino también otras leyes propias, autónomas de las comunidades, en las que ellas también velan y reclaman y también denuncian y también nos hacen conocer lo que tiene que ver con sus lenguas, con sus patrimonios orales o escritos. Entonces, bueno, ya pasando del contexto general de las lenguas indígenas, que les había mencionado anteriormente, y hablando un poco más sobre la legislación de las lenguas indígenas en Colombia, ya en particular, les vengo a hablar, ya para irnos aterrizando cada vez más y decantando cada vez más, en las lenguas muertas. ¿Por qué en las lenguas muertas? Porque cuando vamos a hablar del Muiscubún, de la lengua muisca, vamos a hablar y hacer un acercamiento hacia una lengua muerta o extinta, como también le llaman otros autores. Y en este caso, primero es importante entender qué es una lengua muerta, por qué muere una lengua, para poder ponernos en los zapatos, por lo menos de forma imaginativa o de una forma incluso más realista, de esos hablantes del siglo XVI, XVII o XVIII, o ahora incluso de las comunidades que empiezan a recuperar de nuevo su lengua y entender, bueno, qué pasó con el Muiscubún. Entonces, bien, cuando hablo de las lenguas muertas, y antes que nada, quisiera otra vez remitirme a la Ley de Lenguas Indígenas de Colombia. Es importante saber que en el caso de las lenguas, por ejemplo, muertas o de las lenguas extintas, no solamente la lengua muisca, sino otras lenguas como el cancuamo o, por ejemplo, el guane, que son lenguas que en el momento tienen cierta documentación y que las comunidades que se autorreconocen como parte de los hablantes que se autorreconocen como parte de estas lenguas, reclaman también. Entonces, hay una ley, hay un artículo, perdón, que nos habla sobre las lenguas y los derechos que también se tienen y los deberes que debe asumir el Estado colombiano sobre las lenguas extintas, sobre las lenguas muertas. Entonces, en este caso, para las personas de la comunidad muisca o para las personas interesadas que quieran saber un poco más sobre de qué manera, por ejemplo, procesos de revitalización también se pueden ver soportados o apoyados a través de esta ley, pues lo puedan conocer. Entonces, si me permiten un momento. También voy a dirigir aquí el documento. Aquí está. Es el artículo 12 de la ley. Y es un artículo que nos habla sobre las lenguas en peligro. Perdón. Es el artículo 14, que nos habla sobre la reivindicación de lenguas extintas, que es un artículo que en este caso, cuando, por ejemplo, para nosotros como miembros de las comunidades, como de la comunidad muisca, o también como académicos que trabajamos el tema de la lengua muisca, y así para otros que quieran trabajar el tema de lenguas extintas, o que lenguas en Colombia que se quieran volver una vez más a hablar, pues bueno, este artículo nos bota una luz como de qué manera nos podemos acercar a este tema. Y dice: los pueblos y comunidades que manifiesten interés por la recuperación de su lengua, cuyo uso perdieron de tiempo atrás y que inicien procesos endógenos de recuperación de formas lingüísticas pertenecientes a dicha lengua, podrán recibir el apoyo del Estado si se dan condiciones de viabilidad y de compromiso colectivo para dicha recuperación. Entonces, bien, ese artículo está, y bueno, eso es otra cosa que no dije antes de llegar al tema al subtema de esta primera parte de lenguas muertas. Es que existe en este caso una legislación, varias legislaciones que protegen, cuidan, promueven o deberían estar promoviendo, cuidando las lenguas indígenas colombianas, pero eso ya es una pregunta que, por ejemplo, les dejo a ustedes también para que nos preguntemos en cierta medida, ¿qué tanto realmente estas leyes se están aplicando, se están implementando o se están llevando a cabo tanto en los sectores educativos, públicos y sociales de nuestro país?
Una vez más, estas leyes están aquí, pero finalmente, si solamente se encuentran en el papel, pero no benefician y no tienen un impacto positivo donde las mismas comunidades las conozcan y puedan exigir sus derechos, pues realmente es poco lo que se puede hacer ante un panorama tan dificultoso, tan difícil todavía de mucha oscuridad y de mucho desconocimiento que se tiene, por ejemplo, sobre las lenguas o sobre la diversidad lingüística en el país. Entonces, los invito una vez más y los insto a que, al ser ustedes también conocedores de todas estas de este tema de la legislación, desde sus sectores donde ustedes se muevan o también desde los trabajos que ustedes realicen, pues también puedan hacer un poco más de fuerza para ver en qué medida se puede llevar a cabo la aplicabilidad de todo este tipo de leyes, para que de lo contrario tengan un impacto real en las comunidades. Entonces, bueno, cuando yo me acerco ya al tema de las lenguas muertas, ahora sí ya cada vez más yéndonos acercando un poco más al tema del pueblo muisca. Primero nos preguntamos en este caso, o ustedes tal vez se preguntarán, ¿qué es una lengua muerta? Y después de eso, ¿por qué muere una lengua? Bueno, entonces es importante primero que se haga la claridad, tal vez ya la hice anteriormente, pero igual vuelvo y la hago, que las lenguas no existen sin las personas. Las lenguas no existen sin sus hablantes. No están vivas sin sus hablantes. Entonces, cualquier cosa que atente o esté en contra de los hablantes, de las personas que tienen unas formas de habla, unas lenguas en particular, va a afectar sus lenguas, va a atacar sus lenguas, va a hacer que desaparezcan o que se conserven o que por el contrario no se tenga conocimiento de ellas. Entonces, bueno, parto en este caso de una cita también de, hoy estoy muy citólogo, de un lingüista inglés llamado Nicholas Ostler, que nos habla un poco sobre el tema de las lenguas muertas y la pérdida, de la diversidad lingüística a lo largo, digamos, del mundo, pero también ligada a los temas de la globalización, por ejemplo. Entonces, el profesor Ostler nos dice, aquí está. Por tanto, nosotros y nuestros hijos parecemos estar viviendo en un punto de inflexión catastrófico, porque si vemos globalmente la situación, en la mayoría de las lenguas del mundo el número de hablantes experimenta un crecimiento cero. Entonces, bueno, él dice también en otra cita, junto con una lingüista que se llama Mary Ridwen, dice lo siguiente: la pérdida de una lengua no es la pérdida de un concepto ni es una abstracción, sino más bien es lo que sucede cuando las personas cambian de actitud y dejan de transmitir su lengua de unas generaciones a otras. Una lengua está íntimamente conectada con las personas y no puede tratarse simplemente como un rompecabezas intelectual que hay que resolver. Entonces, si nos acercamos, por ejemplo, en el tema de esta charla a las lenguas, no podemos tampoco desligar que una lengua tiene que ver con una cultura. Lleva por dentro y dentro de sí tradiciones, historias, memoria. Memoria de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros mismos y así de generaciones pasadas, y en la medida en que se conserve o no, todo ese conocimiento interno, todo eso, toda esa sustancia que está contenida a través de las lenguas va a desaparecer. Entonces, si entendemos que una lengua tiene que ver con sus hablantes y si estos desaparecen o si la lengua desaparece, va a haber una pérdida en la diversidad cultural, en la diversidad como especie humana que tenemos, en la manera en cómo se pueden entender el territorio, el mundo, nosotros mismos y su diversidad. Entonces, cuando nos acercamos al tema de las lenguas muertas, y ya después, a lo largo de las siguientes charlas, al tema de la lengua muisca, también nos vamos a dar cuenta de que la pérdida de una lengua implica un empobrecimiento de la diversidad humana y también un empobrecimiento de cómo, por ejemplo, una cultura pierde uno de sus pilares más grandes, que, por ejemplo, es su lengua. Entonces, bueno, a veces sucede que las lenguas mueren por muchas razones y por muchos motivos en particular. Principalmente, y en este caso, por factores que van desde una amenaza directa con a la vida de sus hablantes o a las comunidades, que era lo que les mencionaba anteriormente, pero también muchas veces las lenguas mueren o pueden correr el riesgo de desaparecer por procesos de asimilación cultural. Sin embargo, antes de todo eso,
Algo de lo que les quería hablar es qué pasa cuando, por ejemplo, una lengua tiene un último hablante. En este caso, cuando solamente nos queda una persona, tal vez dos, que conocen y hablan una lengua y que una vez se sabe que estas personas mueran y desaparezcan, hasta ahí va a llegar la lengua, hasta ahí muchas veces va a llegar su propio pueblo, su propia comunidad. Entonces, es importante entender que muchas veces los últimos hablantes de las lenguas, sean lenguas indígenas u otras lenguas, y no solamente en América o en Colombia, estos últimos hablantes son los últimos contenedores, son esos archivos, esas bibliotecas, esos depósitos de conocimientos, de saberes, de tradiciones, y que muchas veces si no se documentan estos conocimientos, si no se documentan estos saberes, no se graban, no se dibujan, no se publican, no se dan a conocer, tal vez no quede registro alguno de sus lenguas, de sus pueblos, de sus saberes. Y es algo que ha venido pasando a lo largo de la historia humana desde hace muchísimo tiempo y que ha venido pasando con otras lenguas de las que tal vez solo sabemos su existencia por una breve mención en algún documento, pero no tenemos nada más aparte de eso que nos hable de ellas. Por ejemplo, en Colombia, aunque en la actualidad se baraja la cifra de 70 lenguas en total, preguntémonos, por ejemplo, hace 100 años o hace 200 o 300 años, incluso antes de la misma conquista, ¿cuántas lenguas se hablaban en Colombia realmente? Seguramente la cifra iba mucho más allá de las 100. Sin embargo, no sabemos de estas lenguas o nos cuesta, por ejemplo, o no sabemos cómo se llamaban estas lenguas, no podemos imaginarlas porque no fueron descritas, no nos llegaron hasta la actualidad documentos o información que nos hablara de ellas. Entonces, lo poco que conocemos de muchas lenguas, o lo mucho que conocemos de algunas lenguas en la actualidad, tanto en Colombia como en el mundo, nos llega gracias a lo que se pudo documentar de ellas, es decir, a la documentación, a que alguien llegó y trabajó con los hablantes, que estuvo en la comunidad, y a través de ese trabajo que hizo se puede dar fe de la existencia de una lengua. Si no se realiza esto y la lengua desaparece, es simplemente algo que va a caer en el olvido y que va a ser invisible finalmente, que van a ser anónimos a lo largo de la historia. Ahora bien, en este caso, y para las lenguas muertas, si los conocimientos en este caso sobre la lengua o sobre la cultura en la que se basa esta lengua no se documentan, no se investigan, o por lo menos no queda un vestigio que nos pueda hablar de ellas y desaparecen, no hay nada que nos dé la oportunidad en un futuro de poder revitalizarlas, de poder promover proyectos de recuperación de la lengua, pero también de la cultura. ¿Por qué? Porque no tenemos ni un documento, un diccionario, unas grabaciones, un video, algo que nos permita tener un suelo sobre el cual empezar una vez más a trabajar en que esta lengua muerta o esta lengua extinta tenga tal vez la posibilidad de volver a hablarse, o al menos de traerse a la vida y de implantarse de nuevo dentro de la comunidad. Entonces, por ejemplo, ya en el caso del Muisca, y ya con el tiempo lo iremos profundizando un poco más, el Muisca fue una lengua indígena colombiana que al menos tuvo una mayor documentación y una mayor investigación que muchas otras lenguas colombianas, que muchas otras lenguas que para la época de la conquista, que para la época de la colonia, tuvo una mayor documentación. Que obviamente si la contrastamos y si la comparamos con otras lenguas, por ejemplo como el guaraní o el quechua o el náhuatl, obviamente no va a ser tanta la documentación como la que sí hay de ellas. Y sin embargo es gracias a eso que conocemos de la lengua muisca, de los diccionarios, de las fuentes lingüístico-misioneras y de otros documentos, es donde, por ejemplo, las comunidades muiscas, reconocidas o no por el Estado, o lo que en este caso, por ejemplo, pasa conmigo, o con las comunidades campesinas que conservan muchos vocablos, por ejemplo, del muisca, los muisquismos, es a través de estos vestigios, pero también de estos reductos de resistencia y también de memoria, donde la misma comunidad puede empezar como, ok, tenemos esto, vamos a empezar una vez más a hacer un esfuerzo, un proyecto, un plan para volver a recuperar nuestra lengua, porque se tiene algo con lo cual partir. Entonces esto es importante también cuando hablamos de las lenguas que mueren o de las lenguas muertas. Es que si no tenemos una documentación que nos hable de ellas, o al menos algún rastro que nos diga algo de ellas, va a ser muy difícil poder hacer algo. Y simplemente en este caso nos quedará, como investigadores, pero también como miembros de las comunidades,
muchas veces la resignación, porque no hay nada que hacer. Sin embargo, si hay la oportunidad de documentar o tenemos la oportunidad de acceder a algo que nos hable en las lenguas, hay trabajo por delante y la esperanza es bastante grande. Como un dato curioso, por ejemplo, y bueno, mencionando las fuentes del profesor David Crystal y del profesor Claude Haggis en sus libros, ellos nos hablan de que esto es aproximadamente, o sea, unas oscilaciones, unas estimaciones. Actualmente en el mundo hay más o menos entre 5.000 a 7.000 lenguas. Sí, no están solamente el inglés, el español, el árabe, el alemán, no. Hay 7.000, bueno, entre 5.000 a 7.000 lenguas aproximadamente. Y obviamente estas estimaciones varían según los autores, según las fuentes, según las posiciones académicas, teóricas. Pero podríamos partir de esta cifra para decir en este momento, bueno, el libro del que nos bota estos datos básicamente es del año 2001. Así que no sabemos de aquí al 2020, de esas entre 5.000 a 7.000 lenguas, cómo estará, por ejemplo, el conteo de ellas. Y sin embargo puede llegar a veces a ser problemático y puede a veces llegar a ser algo difícil el decir en qué situación están ahora. ¿Sí? ¿Cuántas de ellas se han ido perdiendo a lo largo de estos últimos 20 años desde que, por ejemplo, este libro se hizo donde menciono este conteo? Y también llega a ser problemático el hecho de entender lo poco que, por ejemplo, a veces muchos de nosotros podemos llegar a saber sobre nuestras lenguas, sobre las lenguas en el mundo. Si son entre 5.000 a 7.000 más o menos que había para el año 2001, son 5.000 o 7.000 formas de entender el mundo, de entender el territorio, de tener una historia propia, unas tradiciones, unas formas de vida. Entonces, hablaba, por ejemplo, con un amigo alguna vez, una lengua puede llegar a ser un color. Uno de muchísimos, de miles de otros colores que solamente van a tener esa única combinación. Entonces, también pensar que todas estas lenguas que pueden llegarse a perder y que muchos de nosotros desconocemos, se pierde una forma de entender el mundo, se pierde una forma de conocer la diversidad y una forma también peculiar y particular de identidad. Ahora bien, uf, por ejemplo, no sé si sabían ustedes, pero bueno, según, por ejemplo, los datos de este texto que tomó el profesor David Crystal, él menciona que para el año 2001 el 96% de la población mundial habla solo cuatro, o sea, habla solo el 4% de las lenguas existentes. Es decir, el 96% de las otras lenguas que existen en el mundo tienen en realidad poquísimos hablantes, tal vez 100, 200, 1000, 10, 20, 5, incluso 1. Entonces, pensar ante este panorama que a veces puede llegar a ser un poco avasallador o también problemático, nos plantea el peligro tan inminente que pueden llegar a correr las lenguas y los pueblos minoritarios, porque no se conocen sus lenguas, porque están viviendo unos procesos también de discriminación o de violencia o desplazamiento que hace que sus lenguas con el tiempo fácilmente desaparezcan y que ni siquiera tengamos noticias de ellas. Pero cada vez más, por ejemplo, en las dinámicas de globalización en las que las sociedades contemporáneas se mueven, se siguen generando unas tendencias hacia unas lenguas en particular, hacia unas formas de habla en particular, también hacia unas culturas en particular, desestimando, por ejemplo, toda la cantidad de otras lenguas y de otras culturas y de otras formas de ver el mundo que existen. Entonces vemos una acumulación enorme, por ejemplo, a unas lenguas y a unas culturas que son en extremo reducidas, en extremo pequeñas, a comparación de toda la otra diversidad con la que podemos contar. Y bueno, mirando aquí el reloj, me doy cuenta que ya más o menos me estoy acercando el tiempo de concluir la charla. Pero también me gustaría, y puede que me haya puesto un poco más teórico que las anteriores charlas, pero porque bueno, este es un tema también como que debe tener un poco más de justificación, un poco más de apuntalamiento para poder acercarnos a él. Igual me gustaría en este caso que ustedes pudieran empezar desde ya a formular algunas preguntas o algunas dudas o cuestiones que tienen o deseen llegar al respecto.
sobre este tema, tanto del contexto general de las lenguas indígenas en Colombia, de la legislación, que era lo que estábamos hablando ahorita, pero también de aspectos o cosas relacionadas con la muerte de las lenguas. Y voy a tener que hacer un acercamiento rápido también, es ya a las razones por las que muere una lengua. Entonces, bien, hay muchas razones en particular. Una lengua se puede acabar por muchísimos motivos, y una vez, no solo la lengua, sino a veces la comunidad que habla la lengua. Puede llegar a desaparecer también la comunidad por muchísimas otras razones, pero digamos que dos de las principales que pueden estar subdivididas en otras problemáticas son, por ejemplo, la primera, cuando, o sea, ¿por qué puede morir una lengua? Cuando se amenaza directamente la vida de los hablantes o de sus, o de sus comunidades. Es decir, si no hay hablantes o no hay comunidades, no hay lenguas. O la otra es a través de las asimilaciones culturales de cómo es que una lengua puede morir. Entonces, cuando nos acercamos, por ejemplo, a la amenaza directa a la vida de los hablantes o las comunidades, hay varios motivos, o sea, hay varias subdivisiones de ella. Entonces, una lengua, por ejemplo, a veces por catástrofes naturales, entiéndase como hambrunas, plagas, erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, puede ver amenazada su integridad al punto de que puede llegar a desaparecer su lengua e incluso el pueblo mismo sobre la faz de la tierra. Entonces, otra de las razones que también influye en por qué una lengua muere es cuando hay desplazamiento de la comunidad hablante de su lengua. Se hace por causas naturales, es decir, por las catástrofes naturales, lo que mencionaba anteriormente, o también por razones humanas. Entonces, en este caso, si lo llevamos a un contexto colombiano, si lo llevamos a la actualidad del momento, por ejemplo, que muchas comunidades sean despojadas de sus tierras y que tengan que verse obligadas a migrar a las ciudades o a otros territorios o a resguardos o a tierras muy pequeñas a comparación que sus antiguas, el hecho de generar o de provocar o de ser autor de este tipo de migraciones forzadas lleva a que la lengua empiece a verse afectada, a que la lengua empiece a desaparecer o empiece a sustituirse por una lengua mayoritaria, por ejemplo, cuando las lenguas empiezan a migrar hacia los cascos urbanos, hacia los pueblos o hacia las ciudades. Entonces, esta es otra causa por la que una lengua puede empezar a morir, empezar a desaparecer. Y otra también es cuando la lengua, por ejemplo, puede desaparecer por explotación de recursos o por intereses económicos, que va muy ligado a la razón anterior. Entonces, muchas veces, por ejemplo, comunidades en el Amazonas o en bosques o en zonas donde hay minería, por ejemplo, extensiva, como por ejemplo en La Guajira, aquí en Colombia, con la explotación del carbón o con otros minerales y así en otras partes del país, muchas veces se ven obligadas de forma voluntaria o a veces involuntaria y ya forzada a tener que emigrar porque sus territorios, porque sus lugares de origen, porque sus territorios ancestrales están dentro de los intereses económicos o dentro de los ojos de otras corporaciones, del Estado muchas veces, y eso implica que al migrar y al tener que moverse del territorio por estos motivos, su lengua se va a ver afectada, su cultura se va a ver afectada también. Y otra razón, otra subrazón por la que una lengua puede morir es por la violencia y con todo lo que se conlleva y todo lo que involucra la palabra violencia, desde los asesinatos, desde los genocidios, desde la misma guerra, desde la desaparición de líderes sociales. Entonces, las causas, en este caso, ligadas a la violencia por las que desaparece una lengua son enormes. Y en el caso del contexto colombiano, es algo que ha sucedido desde tiempos de la conquista, incluso desde tiempo antes de la conquista, hasta la República y hasta el día de hoy, con el hecho, por ejemplo, de matanzas de líderes sociales o de comunidades indígenas en la actualidad o desplazamiento por intereses económicos que conllevan también otra forma de violencia, eso hace que una lengua desaparezca. Tanto porque sus habitantes, perdón, porque sus hablantes o porque las comunidades migran y se ven alteradas en su forma de vida o porque realmente son desaparecidos y su lengua se va con ellos. Y esas son, así en primera medida y a través de un acercamiento muy, muy general, las razones desde la amenaza directa a la vida de los hablantes por la que una lengua puede morir. Pero también hay otras, en este caso, que son, por ejemplo, las causas que están ligadas con las asimilaciones culturales. Entonces, a veces una lengua también puede morir o también puede desaparecer o ir en un proceso gradual de desaparición por influjo de una cultura o una lengua mayoritaria. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el Estado colombiano o que la legislación colombiana nos venda la idea o venda la idea a su población de que la única lengua que parece hablarse es el español o que el español es una lengua oficial
obvia y deja de lado muchas otras lenguas y muchas otras culturas y otras comunidades que también existen y cohabitan en este territorio que es llamado Colombia. Entonces, pensar que estas lenguas indígenas o lenguas afro u otras lenguas que muchas veces suelen mostrarse como lenguas minoritarias, compararlas con una mayoría de población hispanohablante, con una cultura también hispana o una cultura hispana o latina, esta cultura mayoritaria con el tiempo empieza a ejercer presión sobre las culturas minoritarias, sobre las lenguas minoritarias, y llevar muchas veces por esa presión social o por la presión misma del medio a tener que abandonar sus lenguas. ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado, por ejemplo, ir al mercado y no poder hablar mi lengua nativa, porque en el mercado me están hablando en español, porque en la registraduría el funcionario no habla la lengua que yo hablo y solo habla español, y yo no lo conozco la lengua del funcionario. Entonces me veo en la obligación de tener que aprender. O, por ejemplo, el hecho de decir, mando a mis hijos a la escuela muchas veces, y entonces entra el papel de la educación estatal, en el que la educación estatal muchas veces enseña el español y no se enseñan las lenguas indígenas, y a veces cuando se enseñan unas segundas lenguas, se enseña el inglés, se enseña el francés, se enseña el alemán, pero curiosamente el patrimonio propio, el patrimonio cultural propio, no parece tener cabida, digamos, dentro de la educación institucional en Colombia. Ya si es una educación propia o ya si es una educación o formaciones ya un poco más privadas o minuciosas, bueno, la cosa puede cambiar. Pero en la realidad, por lo menos educativa o institucional, puede pasar eso. Que cuando se manda a una persona de una comunidad indígena, un niño, un adolescente, que habla su lengua nativa, el entorno está rodeado de personas que hablan otra lengua que le es ajena. Y va a haber una presión con el tiempo que va a llevar a que muchas veces la lengua materna sea sustituida. También hay otro aspecto que puede llegar a influir mucho. Ya desde la asimilación cultural, el cómo una lengua puede morir, y es la urbanización o la migración del campo a la ciudad. Entonces pensemos en muchas comunidades, por ejemplo, que han tenido que desplazarse por motivos ya de violencia, económicos, sociales, por pobreza, por enfermedades, por muchas razones que han tenido que migrar a pueblos, a ciudades o a regiones mucho más densamente pobladas. Y claramente al estar fuera de su territorio, al estar fuera de su entorno cultural, de sus raíces, de lo ancestral, no van a poder tener esos referentes para poder seguir sustentando sus tradiciones. Van a tener todo el tiempo esa presión social de un medio en el que parecen ser ajenos o son vistos como discriminatoriamente. Entonces muchas veces las dinámicas, por ejemplo, de la migración ponen en peligro las lenguas de las personas que se mueven a las ciudades. Por ejemplo, en Bogotá, ¿cuántas veces ustedes no han visto indígenas en Vera o también indígenas arhuacos? Generalmente, por ejemplo, los indígenas en Vera, sea chamíes o sea catíos, en situaciones, por ejemplo, terriblemente difíciles y dolorosas, sea de mendicidad, pero también de trabajo informal, donde muchas veces viven en unas condiciones sociales y en unas condiciones habitacionales bastante terribles. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando prima en este caso para muchas veces las comunidades el acceso, por ejemplo, a unos recursos económicos y no tanto, por ejemplo, el acceso a la lengua? Ellos son, por ejemplo, una minoría en comparación de una sociedad que los presiona, que los discrimina y que muchas veces los lleva al punto de empezar a erosionar cada vez más y con el tiempo sus tradiciones, su propia lengua y a transicionar o a cambiar a una forma mayoritaria. Entonces, son pequeños ejemplos, a veces pueden llegar a ser problematizantes, pero son realidades que suceden todo el tiempo. Muchas comunidades que se han visto obligadas por migrar a tener que cambiar sus formas de vida. O también, que es la otra, a resistir, a permanecer y aún así seguir manteniendo sus tradiciones, su lengua, a pesar de que no puedan estar en sus territorios, porque puede pasar el escenario contrario. No siempre las comunidades son pasivas a tener que dejar perder sus tradiciones y su lengua o a tener que renunciar a todo ello, sino que muchas de ellas también ofrecen lucha y ofrecen resistencia y también le ofrecen un reto a las sociedades mayoritarias o al sistema para decir aquí estoy y no me permito desaparecer. Entonces, bien, ya para finalizar, porque ya nos acercamos un poco al final de la charla y también para dar tal vez una ronda de preguntas, también una de las razones desde la asimilación cultural por la que una lengua muere es que hay menos oportunidades para utilizar la lengua nativa, la lengua materna, la lengua indígena.
o la lengua afro. Y es que, ¿qué sucede? Prácticamente los medios, las instituciones, los servicios educativos, los servicios económicos en este país, ya llevándolo por ejemplo a un contexto colombiano, prácticamente giran alrededor del español, de la lengua castellana. Claro, porque hay una población mayoritaria que habla el español, se asumió que era la única lengua que valía la pena conocerse o que valía la pena aprender o difundir. Sin embargo, se desconoce que también hay otras lenguas, hay otras 69 lenguas que luchan y reclaman por tener un espacio en los medios, en la publicidad, en la academia, en el mercado, en la economía. Y en no poder tener muchas veces esos espacios, hace que las personas de las comunidades y los hablantes de las lenguas tengan que aprender el español, tengan que aprender la lengua de la mayoría para poder moverse dentro de este escenario. De lo contrario, permanecen ajenos, permanecen aislados o permanecen discriminados. Entonces, llevando, por ejemplo, esta razón a la legislación y ya también a ese contexto general, digamos, de las lenguas indígenas o de las lenguas en Colombia, hay que preguntarnos, ¿qué está haciendo el Estado colombiano? ¿Qué están haciendo las instituciones, los ministerios, las escuelas, los educadores? También vamos desde lo más general hasta lo específico, es decir, ¿qué hace el Estado hasta nosotros mismos? Por permitir que las diversidades también tengan una cabida, por ejemplo, dentro de un ambiente que parece ser supremamente homogéneo. Realmente, por ejemplo, las leyes que apoyan las lenguas, la diversidad cultural, la diversidad étnica, están abriendo espacios para que esto pueda llevarse a cabo. Vemos, por ejemplo, programas de televisión donde se puede hablar en lenguas indígenas o en lenguas afro o con las lenguas criollas. Conozco, por ejemplo, acercamientos, digamos, con comunidades indígenas que han llevado procesos de generar emisoras propias donde hablan en su lengua, donde hablan también en español para los hablantes bilingües o monolingües en el español. Y son proyectos maravillosos y fascinantes, pero ¿qué pasa? Seguimos prendiendo la radio todos los días en el carro y curiosamente en muchas de estas emisoras no encontramos una lengua indígena o no encontramos otra de las muchas lenguas que hay en este país. Entonces, ¿qué sucede también con la aplicabilidad, por ejemplo, de la legislación con estos temas en particular? Entonces, bueno, no siendo más, yo creo que por ahora podríamos ir cerrando el tema. Creo que, como ustedes acaban de dar cuenta, yo también acabo de descubrir, no pudimos llegar al tema de la familia lingüística chipcha o de las lenguas chipchas, porque, bueno, es el tema en sí de este contexto general y sus subdivisiones, pues fue bastante largo y también creo que algo complejo. Al menos, obviamente, desenvolverse en todo esto. Entonces, los insto y me gustaría saber si tienen preguntas, si tienen dudas o comentarios que hacer al respecto sobre estos temas en particular. No sé si todo queda supremamente claro, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Entonces, me gustaría saber un poco al respecto. Igual es importante que cualquier cosa, pues bueno, yo les proporcioné también, les dije allí algunas fuentes que ustedes pueden consultar para seguir aprendiendo sobre estos temas tan importantes y tan necesarios que no solamente se mueven en los entornos académicos, en los entornos institucionales, sino que también pueden llevarse al conocimiento público, al conocimiento general y también en este caso ustedes ya pueden acceder o si no no lo conocían o ahora están un poco más motivados a conocer esta legislación que también tienen que ver con las lenguas propias, con las lenguas nativas. Y de cierta manera también, bueno, ¿qué papel pueden asumir ustedes respecto a esto? Bueno, no sé, me gustaría saber si tienen algunas preguntas, comentarios. De lo contrario, pues bueno, ahora sí me están haciendo aquí una pregunta. La voy a leer. ¿Qué piensa usted como lingüista enfocado en el Muiscubún que en la revitalización de la cultura muisca las comunidades hayan adoptado un Muiscubún como el de Mariana Escribano y qué le parece el trabajo de ella? Bueno, el trabajo de Mariana Escribano es algo problemático en la medida en que para la comunidad científica o para la comunidad investigativa institucional, el trabajo de Mariana Escribano muchas veces es considerado como un trabajo pseudocientífico, en la medida en que muchas veces las fuentes de su trabajo no son o no tienen un sustento o una aprobación de una comunidad científica, en este caso de los lingüistas o de antropólogos o de personas, digamos, que en este caso conozcamos o tengamos relación con la lengua muisca. Partimos entonces del consenso de una comunidad científica, de unas fuentes,
de unas memorias, de unos datos, de unas informaciones muy particulares que se pueden demostrar y justificar. Entonces, ¿qué sucede? A veces hay trabajos en los de Mariana Escribano, donde muchas veces sus fuentes llegan a ser problemáticas. Se hablan de temas que, por ejemplo, dentro de lo que ya se conoce o se empieza a investigar a conocer sobre la lengua o la cultura muisca, pues no tienen ninguna relación en particular. Por ejemplo, en el trabajo de Mariana Escribano se habla de un continente sumergido en el Pacífico que se llama el continente de Mu, donde se supone que surge el pueblo muisca, nace allí y que incluso habla una lengua que es el muiscubún, que es conocido y postulado, por ejemplo, en su trabajo como una lengua báculo, como una madre de todas las lenguas. Entonces, estas ideas, por ejemplo, que muchas veces no se sustentan o no tienen unas fuentes demasiado, con demasiada credibilidad o apoyo, llegan a ser problemáticas, por ejemplo, para lingüistas como yo, de decir que son erradas en la medida en que no. Del muiscubún no nacieron todas las lenguas de la humanidad. No puede considerarse la lengua muisca una lengua báculo. ¿Por qué? Porque se parte de una tradición lingüística, investigativa, de fuentes, de datos, de investigadores, pero también de las mismas comunidades en donde llevar a cabo como estos raciocinios es muy problemático. Ahora bien, desde un antropólogo, por ejemplo, o desde un sociólogo, o desde un historiador, conocer o apoyar el hecho de que hay un continente sumergido llamado Mu, o bueno, de un geólogo también, o de un arqueólogo, bueno, miremos cuáles son las fuentes de Mariana Escribano para decir por qué está sustentando todo ello. Y muchas veces no hay congruencia en esos trabajos que por lo menos ella está en todo su derecho de publicarlos, de seguirlo haciendo, de seguir haciendo su difusión, pero que desde el rigor científico o al menos desde un acercamiento de las fuentes y desde unos acuerdos de una comunidad investigativa, que no necesariamente tiene que ser súper académica y súper petulante o pedante por allá arriba, sino también en una propia academia que está desde las comunidades o que a la que muchos pueden acceder, pues es problemático. Entonces, eso es lo que puedo decirle respecto al trabajo de Mariana Escribano. Pues yo siento que igual también si otras comunidades se han acercado al trabajo de ella, están en todo su derecho también de hacerlo. Lo importante aquí es contrastar otras fuentes, investigar otras fuentes y también problematizar las fuentes que uno mismo está utilizando. Ok, ¿por qué creo yo que el trabajo de Mariana Escribano debe implementarse en mi comunidad? ¿Qué me hace creerlo? ¿O qué pensarán otros de este trabajo? Entonces, por ejemplo, en el Cabildo Muisca de Suba se maneja una línea de investigación y de reutilización y lucha de la lengua muisca, que luego hablaremos de eso, más ligada a lo que tiene que ver con el trabajo que se ha realizado desde el Grupo de Investigación Muiscubún, que está más relacionado, por ejemplo, desde las fuentes lingüístico-misioneras, desde un trabajo más etnolingüístico, desde una perspectiva un poco más de rigurosidad científica, desde las fuentes del siglo XVI. Por ejemplo, en otras comunidades como en Sesquilé o en Cota en su momento, se trabajó una visión escribanista de la lengua también y de una interpretación cultural, pero digamos que esas ideas, por ejemplo, en Cota ya no han calado tanto como todavía puede suceder en Sesquilé, pero sin embargo no podría decir está mal o está bien que lo hagan, porque las comunidades están en su derecho de hacerlo, pero están también en su derecho de poder investigar y de problematizar qué es lo que se está viviendo respecto a nuestra lengua, qué es lo que estamos creyendo. Venga, vamos a revisar otras fuentes, no vamos a cerrarnos solo en esto, sino vamos a investigar un poco más. Entonces, eso es lo importante realmente en todo esto, no vender certezas de una única lengua muisca, de una única cultura muisca, sino como decía en anteriores charlas, es mucho trabajo el que queda todavía por delante, son muchas preguntas que hay que hacer alrededor de la lengua y la cultura muisca, como para partir de certezas o de trabajos supremamente acertados y que muchas veces ya cierran la discusión alrededor de estos temas, porque ya no hay nada más que decir, al contrario. Cada vez más con el tiempo nos damos cuenta de que lo muisca sigue siendo una cosa supremamente amplia y diversa. Imaginemos qué pasará en los escenarios con otros pueblos. Entonces, bueno, otra pregunta que me hacen, ¿qué opina acerca del manejo de la etnoeducación en Colombia y qué tan viable se adopta la etnoeducación en lengua muisca y demás lenguas dentro de la ciudad? Bueno, yo creo que el tema de la etnoeducación ha pegado últimamente fuerte en Colombia. Conozco etnoeducadores de varias comunidades indígenas, indígenas también, y en este caso
están muy entusiasmados y hacen un trabajo muy formidable en la recuperación de sus lenguas o en la recuperación también de sus propias culturas o de sus propias tradiciones. Pero yo a veces veo problemático es el poco apoyo o el poco impulso que a veces reciben los etnoeducadores indígenas o el tema de la etnoeducación indígena en Colombia desde el Estado, desde las mismas instituciones, ¿sí? Y en este caso es apoyo no solamente económico, sino apoyo logístico, apoyo publicitario, apoyo, por ejemplo, de difusión ante otras comunidades. Entonces, a veces el etnoeducador no puede, por ejemplo, acceder necesariamente siempre a todos los materiales para poder trabajar en su clase o para acceder a un territorio a trabajar. O, por ejemplo, el salario que recibe un etnoeducador no es suficiente para la labor que realiza. Entonces, siento que en la etnoeducación falta mucho más apoyo por parte del Estado colombiano, no entendiéndose desde la presidencia, sino desde las gobernaciones locales, desde las alcaldías locales, cómo también están promoviendo este enfoque también al tema de las lenguas. Y bueno, también qué están haciendo las comunidades, los cabildos, las mismas organizaciones indígenas por apostarle a la educación. Y si bien hay personas que están muy entusiasmadas trabajando desde la educación, como lingüistas también o como profesores de lengua en sus comunidades, pues bueno, este es un reto muy grande que todavía queda. Yo siento que en el tema de la etnoeducación, también a veces juega en contra un poco el hecho de que todavía se ignora o muchas veces se desconoce la diversidad lingüística del país, la diversidad lingüística en Colombia, la diversidad humana. Entonces, ¿qué pasa? Todavía, por ejemplo, muy pocas personas pueden de pronto saber qué es la etnoeducación, qué son las lenguas indígenas, cómo así que hay lenguas indígenas, no que eran dialectos, por ejemplo, no. Entonces todavía es muy poco lo que se conoce, digamos, sobre otras identidades, sobre otras formas de existencia, de vida y de lucha en este territorio. Entonces ahora vayamos, por ejemplo, al tema de la etnoeducación. Pues claro, todavía hay un muy grande desconocimiento y también mucha indiferencia al respecto. Entonces se necesita que difusión, apoyo, no solamente por parte estatal, sino también de las mismas comunidades. Yo creo que respecto al Muisca, se está haciendo bastante trabajo desde la etnoeducación, pero me gustaría ya en siguientes sesiones poder invitar a algunas personas que pudieran hablarles al respecto. Pero conozco, por ejemplo, a lingüistas o pedagogos o maestros, digamos, en español o licenciados en lenguas, incluso antropólogos o personas que no necesariamente tienen que ser académicos, que han de formación universitaria, que se han acercado a trabajar la enseñanza de la lengua muisca en sus cabildos, en sus resguardos, o que de forma autónoma también están haciendo algo por llevar a cabo el aprendizaje y el traer de nuevo a la vida, por ejemplo, la lengua y la cultura muisca, que es un pueblo y somos un pueblo que existe, que resiste, que no está por ahí dando vueltas en un libro de historia, que esa es otra cosa. Por ejemplo, todavía la lengua muisca no se incluye como una de las lenguas en Colombia, porque bueno, se dice que al estar muerta, pues obviamente no puede considerarse como lengua viva, pero ¿qué pasa cuando hay procesos de revitalización de la lengua? Todavía se sigue, por ejemplo, conociendo o presentando estos debates de que los muiscas no existen, que porque no son los mismos del siglo XVI. Entonces, ¿qué pasa? También se sigue ignorando o el Estado o las mismas personas, la educación y muchos otros sectores de la vida en general, a veces ignoran o le dan la espalda, por ejemplo, a reconocer otras identidades que están allí desde hace mucho tiempo luchándose y peleándose. Entonces, en el caso de la educación con la lengua muisca, sí se está haciendo trabajo, ya es un trabajo local dentro de cada una de las comunidades muiscas, seas reconocidas, no reconocidas, o dentro de las mismas comunidades rurales, campesinas, que no han iniciado procesos de autorreconocimiento como muiscas, pero que llevan en sus tradiciones y formas de vida, o en las palabras que usan, una tradición indígena muisca muy viva. Entonces, me gustaría entonces para siguientes espacios poder traer unos invitados que nos hablaran un poco más de ello. Bueno, no veo más preguntas al respecto. Realmente espero no haber sido demasiado técnico o cuadriculado con esta conversación o con esta charla, pero como les digo, este es un tema, digamos, un poco más nuevo que los que estábamos trabajando antes, que eran más ligados hacia la antropología, hacia la historia, hacia la etnohistoria. Estos van más ligados hacia la lingüística, pero también a la antropología lingüística. Entonces, nos vamos, bueno, a dar la pela por seguir desarrollando estos temas en las siguientes charlas. Y, pues bueno, ya saben, para la siguiente charla trabajaremos el tema de la familia lingüística chibcha, las lenguas chibchas,
Y ya empezaremos a hablar, bueno, del Muiscubún. ¿Y qué es esa vaina? ¿Cómo es esa lengua? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál es su historia? ¿Qué es la cátedra de lengua muisca? Y otros aspectos relacionados. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho a todos ustedes esta noche por asistir a ver esta charla, por su tiempo, por sus preguntas, por su interés. También, si tienen después preguntas, me las pueden hacer, me las pueden escribir por interno. Y nada, les agradezco una vez más. Espero, por favor, para aquellos que estén interesados o que estén realizando una participación, estén participando en la realización del solsticio de verano, que es el día de hoy, pues bueno, tengan los mayores éxitos en medio de todo ello. Y bueno, que finalmente nos vayamos, tanto ustedes como yo, con una mayor conciencia de que no se necesita ser un lingüista para preocuparse por estos temas, no se necesita ser un etnohistoriador, no se necesita ser un antropólogo para poder acercarnos a estos temas que realmente deberían ser de un conocimiento público, de todos, y no necesariamente de unos pocos o a veces de unas élites. Entonces, parte también de construyendo el conocimiento es poder hacerlo de difusión pública. También les agradezco mucho por sus anteriores comentarios en otras charlas y los invito a que consulten el canal de YouTube que tengo en YouTube, valga la redundancia, donde están las anteriores charlas ya más ligadas a otros aspectos no tanto lingüísticos del pueblo Muisca y de otros pueblos de los que he hablado, para que las miren, las compartan, las lean y bueno, eso sería todo. También, si están interesados en apoyar de forma voluntaria, el trabajo que he ido realizando con estas charlas desde que empecé con ellas, y desean contribuir de forma económica o no con ello, me pueden escribir también por interno, pero también tengo una cuenta en Nequi por si desean tener algún tipo de contribución conmigo, es al número 304-596-7327. Igual agradezco mucho a las personas que también me han apoyado desde antes y pues bueno, no siendo nada, les agradezco por su tiempo, por la disposición. Y les mando un muy fuerte abrazo, como les digo, conociendo todas estas cosas, bueno, que tengamos muchos más argumentos para seguir luchando, seguir resistiendo y sobre todo también seguir demandando muchos derechos que en estos tiempos están siendo negados o incluso están siendo invisibilizados. Entonces, un abrazo a todos, Misichoscua, que estén muy bien.